nombre es Héctor, Héctor Salazar, y este, mi cuadro representa algo medio, a lo mejor medio fumado, ¿no? Pero lo que traté de expresar aquí en este dibujo fue, vino alguien a enseñarnos cómo se dibujaba una persona, cómo comúnmente se dibujan a una persona, y dice que esos son los puntos básicos para hacer un dibujo, ¿no? Los triángulos, las bolitas y eso. Entonces eso yo lo traje al dibujo y tratando de expresar que así es como la gente quiere que seas, siempre un estereotipo, ¿no? Tienes que ser así o tienes que ser asá, no te dejan ser muchas veces como tú quieres ser. Por ahí el corazón está cerrado, tiene un candado porque está cerrado, y dentro del corazón siempre tenemos cosas chidas. El pedo es que la mente nos bota, pero dentro del corazón yo puse aquí los nombres de mis hijos, el de mi exesposa, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, Cristo, que para mí es la ayuda, fortaleza, deseo todo lo bueno que hay en el corazón de cada adicto, porque yo sé que todos los adictos, por más gachos que los traten, tienen talento. Dentro de cada uno de nosotros, como adictos, así lo veas, al que veas al adicto, lo veas en la calle o lo veas en Oceánica, tiene talento. Hay un ser humano que tiene talento, pero el corazón está cerrado. Y yo, para mí, yo creo que la llave es esto. Uno saca a los demonios y los pude sacar, ¿no? De una forma, pero eso es, vaya, gracias. Bueno, en esta ocasión, pues, nos pidieron que hiciéramos algún dibujo, algún retrato, algo que sintiéramos, a lo que se le llama arte. Pues, ¿por qué no? Lo mejor que sé hacer, o lo que a mí me place, ¿no? El graffiti. Bueno, para esto me tomó algo de un poco más de ingenio y un poco más de pensamiento para poder, pues, hacer milagros con los pequeños colores que nos habían traído. Algunos los creen que es un poco más como el vandalismo, o te tachan por alguna otra razón, pero es cierto, el de brayarte, pintando, haciendo alguna otra cosa que sea un estilo de manualidad, o ya sea a cantar o cualquier cosa, es arte. El día de hoy pues expreso esto, y pues fue mi mejor esfuerzo en esto, y muchas gracias. Todos, buenas tardes, me dicen el Güero. Este mural es un león. Un león, sí, ya saben cómo son los leones. Este es un pingüino. Lo que trato de decir en estos dos es que nada es lo que parece. Por fuera puedes ser un tigre, no sé, ¿no? Cualquier cosa, pero por dentro puede ser tierno y puede ser amistoso al mismo tiempo. Eso es lo que trato de decir en este mural, en este león y el pingüino. Por algo puse la DMC. DMC es Dementes Mostrando Cultura. Es un conjunto de personas que salen a las calles a pintar, no sé, cualquier tipo de dibujo. Lo debemos de tener a diario, porque no precisamente por hacer este tipo de arte vamos a ser vagos o vagabundos o drogadictos, ¿no? Sino al contrario, que tenemos que dejar fluir nuestro arte. Eso es todo. Hermano, yo soy Aldo, Rodrigo, famosísimos Rock, Shaggy. Pues esta clase de pintura, pues es algo que, o sea, improvisé. En realidad es una improvisación que habla de la tierra, está hablando de lo maravilloso que es el centro, una de las características maravillosas que tiene, pues, el centro de la tierra, ¿no? Aquí manifiesta el centro de la tierra. Del mundo, pues, es el agua y la tierra, los dos elementos básicos para poder vivir, base tierra. Estos ojillos es una sociedad, un padre de familia, alguien que te puede divertir. Es la primera expresión corporal en la cual tú te das cuenta, pues obviamente cómo te expresas, ¿no? Mirando hacia los ojos, mirándote a los ojos, es conforme tú a la persona vas a ver su característica y su personalidad, más que nada, ¿no? Es una personalidad, ¿no? Que es parte de una expresión que se me dio en este espacio, y bueno, pues eso es todo, hermanos, ¿no? Buena vibra. Sí. Yo lo que quise plasmar en este dibujo es mi mente. O sea, puse varias cosas que son significativas para mí. Voy a empezar con el lápiz.
bueno, un lápiz puede tanto escribir como borrar. O sea, yo quiero en ese momento escribir ya mi presente, pues ya borrar mi futuro, bueno, mi pasado, ya dejarlo atrás y borrarlo con esa goma que está ahí. Pues está impulsado por unos globos. O sea, y aquí hay un globo que significa STLN, o sea, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque en realidad a mí me agrada, y, o sea, y está impulsado para poder sobrellevar, o sea, porque yo soy alguien muy, una imaginación muy, muy creativa, y pues para que me eleven ella. Pues aquí es una O, pero al mismo tiempo es una espiral, pues que me refleja a mí muchos recuerdos en los que, pues de los que tenía en mis tiempos de malicia. Así que quise darle como que ese enfoque, o sea, más debrayado. Y pues la O, una G normal. Y ese es un pastelillo que no en él me, pues me reflejo, porque pues tiene un poco de dulzura y humildad, y pues a todos se los puede comer, ¿no? Bueno, todos comen pasteles, invitación. Hay otra cosa, aquí marqué allá, o sea, Jehová, porque es algo, una etapa muy principal para mí, o sea, Dios en todo este proceso. Mi consejo sería que aferrarse de él y no soltarlo. Y ya. Entonces, gracias. Bueno, mi nombre es Alex. La idea trata de representar lo que es una codependencia en cuanto a una relación. Es un dibujo sombrío y bastante, con bastante simbología, ¿no? O sea, trato de que cada elemento tenga algo importante que decir. Esto, pues, claramente se podría decir como que es la muerte, ¿no? Es algo que tenemos seguro, seamos hombres y mujeres, y que a veces una buena o una mala relación te puede llevar al tanto llegar a lo bueno o llegar extremadamente a lo malo, ¿no? Y les voy a hablar rápidamente lo que más o menos tiene cada simbología, ¿no? Esto representa como lo que viene siendo una mujer, ¿no? Para muchos hombres puede ser la perdición, o te puede llevar a estar en un estado emocional estable. La muerte, como lo repito, es algo que es completamente seguro para todos. Me representa a mí, porque como saxofonista pues trato de que se plasme. Y esto es como cuando tú dices que das algo, cuando la verdad no das nada, ¿no? Por eso es que la otra mano lo tiene completamente lleno el ramo y solamente da un poco, teniendo lo demás para dar. Fue un proceso bastante largo por el cual tuve que pasar como para superar ciertas cosas. Y el verlo representado y que ya no está ese dolor tan insistente, la verdad es bastante aliviador.